Saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Las gradas norte y sur, o curva, como les llaman los locales, son una vista impresionante. ¡Impactante cabezazo! Intenta alejarla de la zona de peligro. Hazard. La maneja en largo. Una larga posesión de la pelota que no fue a ningún lado. Danilo. Le hizo falta al jugador. Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Kurzawa. Hazard. Impresionante la jugada. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Se emplea a fondo en el costado. Dispara desde aquí. Una tajada sobresaliente. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Les faltó precisión con la cabeza. Hay que darle crédito por esta jugada. Con los defensores encima, iba a ser prácticamente imposible que la concretara. Sterling. Dybala. Esta es la oportunidad para Fernando Torres. Espectacular parada del guardameta. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica atajada. Hay muchas opciones. ¿Quién rematará? Hazard. La juega en corto. Pase cruzado de Fernando Torres. Goretzka. Y le pega portería. Un despeje, digamos, decente. Danilo. Figo. Mucho despliegue táctico y florituras, pero seguimos sin ver al rey del fútbol. La anotación. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Dispara largo. Y ahí termina todo. Sterling. Fred. Dybala. Tiene muchas. Fernando Torres. El portero en el fondo. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Intenta filtrar. Un pase bien clavado. Lo derribaron en el área. Es un penal clarísimo. A probar suerte desde ahí. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Está solo frente al portero desde los 11 metros, los 12 pasos. Podría ser el primer gol del partido. La mete y pone a su equipo en ventaja. No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima. Esto nos dice que es un especialista pateando penales. Nunca estuvo nervioso. Volvemos con el marcador 1-0. Este gol les dio el control del partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Y
Y ahí va una pelota larga. Fernando Torres abre la jugada completamente. El balón se fue. Saque de puerta. Recibe el balón. ¡Salas! Habilidad y agilidad total. ¡Qué buen futbolista este! Salas sabe disparar muy rápido en este tipo de cuestiones. Hazard. Kurzawa. Pasa el espacio por arriba de todos. Voltea y va hacia atrás. Tiene un largo trazo hacia adelante. Salas. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. La mete por ahí. ¡Qué buena bola la han colocado! Tira el centro. ¡Enorme cabezazo! ¡Qué cerca se han quedado! Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. Kaderabek. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. 1-0 el marcador. Kurzawa. Hazard. La pasa en profundidad a Fernando Torres. ¡Hay infracción! La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. ¡Con qué potencia le pegó! Alexandro. Danilo. Será de manos. Danilo. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Despeja al centro del campo. Fred. Y acá viene el pase largo al espacio. Le pega desde ahí. Gran pase y el disparo fue. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Señor Martinoli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Salen ambos equipos, se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. Inicia el segundo tiempo. Juventus gana por un gol. Salas intenta filtrar. Buscó el espacio. Lo intentó solo, pero sin éxito. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Qué buen robo de balón. Kaderabek. Goretzka. ¡Qué entrada tan contundente! Se empalagan con el balón, pero no vamos a ningún lado. Muchachos, un poco de creatividad. Se los pido por el amor de Dios, hombre. ¡Y cuidado! ¡Le pega portería! ¡Toma, chongo, tu banana! ¡Qué golazo! Juventus se ve sólido luego del gol. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. A eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Gol espectacular.
Sigue el partido, el marcador está igualado. Bienvenido el empate, muchachos. Ahora, ¿irán por otro gol o van a dedicarse a defender este empate? Busca a su delantero. Danilo. Y va para adelante. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. La alternativa ahora pasa para ellos. Salas. Aprovecha el espacio abierto. Pared. Goretzka. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una última. ¡Va a disparar! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Recuperan la ventaja. Creo que a eso se le llama reemplazo inspirado. ¿Alguien lo duda? ¡Qué manera de presentarse! Están ganando por la mínima diferencia. Hazard. Alexandro. Busca a su delantero. Tiene Fernando Torres. Ahí está el gol, amigos. El árbitro no lo da por válido. El asistente levantó la bandera. Es cierto que el árbitro tardó algo en verla. De cualquier forma, la decisión es correcta. Decepción y alivio en los equipos. Nada que hacer. La recupera. Que ya le pegó. Está dentro. Es un gol para celebrar. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Doctor, por favor, a caballo dado no se le miran los palillos. Esto no es una buena señal para ningún equipo. No te puedes permitir que el contrario tenga estas oportunidades tan fáciles. Ya cambió la dinámica del partido. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. No podrán ir más lejos. Sterling. Esto será saque lateral. Al flanco del adversario. Ha encontrado el espacio en la banda. La tiran al medio. Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Se tardaron una eternidad y al final dejaron que la defensa cerrara la puerta. Y ahora va largo. Bien trabajado. Muestra piernas, pero al final nada de éxito.
Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. ¡No la regaló! ¡Fernando Torres! ¡Un fierrazo espectacular! ¡Qué monumento de anotación! ¡Anotó un golazo monumental! Una pequeña distracción y le sacan provecho. Es innegable que hubo suerte, pero también es lo bueno de jugar con la presión. ¡Esto es una falta! ¡Impactó el balón! No, hombre, ¿y eso qué fue? Justo enfrente de la portería, señor Martinoli, me quiero morir. Y juegan hacia adelante. ¡Se cae de hambre! Campbell. Una muy buena demostración de pases cortos. Esta es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no ha finiquitado. Y les concede tiro libre. Bailey. Fred. Dybala. Y ahora tiene Fernando Torres. No queda mucho tiempo. Y va para adelante. Ojo con este. Filippo Inzaghi. Casi les cuesta el gol. Demostró una gran concentración para identificar el fallo en la defensa e intentar capitalizarlo. Dispara largo. Y suena el silbato, el partido ha terminado. Atacaron y les costó ganar al final, pero hay que elogiar a los dos equipos por no bajar nunca los brazos durante el encuentro. A ver, doctor, ¿alguna reflexión sobre lo que vimos? Juventus impuso su calidad superior, ni siquiera se esforzó tanto, parecía jugar en piloto automático y solo cambió de velocidad cuando hizo falta. Ha sido un partido extraordinario, nos vamos satisfechos a casa, muy buenas noches a nombre de los señores García y Martinoli, les agradecemos a todos. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Un gran anfitrión, Cristian.